Debí estar grabando. Hace rato debí empezar a grabar. Bueno, voy a prender mi cámara. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Buenas noches, chicos. Vamos a iniciar puntuales el día de hoy para poder acabar también puntuales y no extender mucho su tiempo, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya sé que el sábado ha sido revisión de cuadernos. No todos han asistido. En comas, no estuve en comas, pero sí estuve en San Juan, de los cuales primer y segundo ciclo, fatal, casi nadie vino. Entonces, por ahí han dado algunas excusas y todo, pero de ahí más no. Hubo más asistencia de tercer y cuarto ciclo, entonces espero que se pongan las pilas, porque ustedes saben que el cuaderno es una nota, ¿no? Que vaya en registro. Por ende, traten de por favor asistir. Por otro lado, buenas noches, Erika. Por otro lado, a los chicos de San Juan, no sé si creo que comas ya de examen, el miércoles es su examen bimestral, y sí, tanto San Juan y comas, por favor, no olviden de pagar pensión. ¿Sí, chicos? Listo. Bueno, nada más hacerles ese recordatorio, ¿sí? Ok, chicos, haciendo... buenas noches, good night, o good evening. Hi, guys. Today, the topic for today is countable and uncountable nouns. We learned the last class about food. We know some vocabulary, I saw you. And I told you some words you copy on your notebook, some words about the food. But I also said you that today we are going to work countable and uncountable nouns. We are going to difference between some food that you can count and food that you cannot count. Les decía de que en la semana pasada hemos trabajado un poco de vocabulario de comida, ¿sí? Y en ese vocabulario yo les comentaba, les decía que el tema es un poco más amplio, porque solamente habíamos aprendido un poco del vocabulario. Sin embargo, no habíamos aprendido tanto porque el vocabulario es mucho más amplio, ¿correcto? Y muy aparte del vocabulario de comida, les dije de que habían alimentos en el inglés que se consideraban contables y no contables, o sea, countable and uncountable. Ahora, what is countable and uncountable? What's the meaning of this? ¿Qué significa algo contable y no contable? ¿No? ¿En qué términos se usa? Bueno, les comento grandes rasgos para que tengan noción de qué es lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? En el inglés, los alimentos se clasifican por contables y no contables, ¿sí? Ahondando más a esto, quiere decir que son alimentos que tú puedes contar con números. Un pepino, dos pepinos, tres pepinos, cuatro tomates, cinco tomates, una zanahoria, dos, puedes contar de uno en uno, ¿correcto? Pero también para ellos existen alimentos que no puedes contar, ¿ok? Por ejemplo, el arroz. Uno puede decir, quiero un arroz, quiero dos arroces o tres arroces, no. O todo lo que son granos, ¿ok? O sea, son cosas que tú no puedes contarlas. ¿Sí? Entonces, eso vamos a aprender a diferenciar hoy, ¿correcto? Van a haber algunas cositas que quizás les van a generar confusión, porque quiero que entiendan algo y para que ustedes puedan entender bien el inglés, que se deslinden de una idea y se arranquen una idea de la cabeza, ¿sí? Cuando ustedes trabajen inglés, chicos, procuren en lo más mínimo tratar de asemejarlo con el español o tratar de usar, por ejemplo, ¿no? Tú quieres expresar y decir... La cabeza es bonita, por ejemplo, ¿no? O la cara de esa chica es bonita. Entonces, procuren en lo más mínimo traducir al pie de la letra de un español, porque el inglés no va a tener el mismo sentido que el del español. Van a cambiar algunas palabras, la posición de algunas palabras van a cambiar. Por ejemplo, tú dices, ¿no? El lápiz rojo. En español tú dices, el lápiz rojo. Primero, ¿qué estás diciendo? El lápiz, el sustantivo, y luego dices rojo, ¿verdad? El lápiz rojo, sustantivo, adjetivo. Sin embargo, en el inglés es diferente, porque tú no dices the pencil red, tú no dices en ese orden, tú dices the red pencil, el rojo lápiz, lo dices al revés. Entonces, partiendo desde algo tan básico como los adjetivos, uno no puede traducir del español al inglés o viceversa tal cual. Es por ello de que para que uno pueda aprender inglés tiene que deslindarse un poquito, arrancarse la idea de cuando tú vas a traducir en inglés, va a ser igual, el mismo orden de palabras. Igual pasa con countable and uncountable, porque a veces nosotros, por ejemplo, aquí en Perú, cuando nosotros compramos pan, nosotros sí podemos decir, deme tres panes, deme cuatro panes, ¿correcto? Pero vamos a ver que en el inglés no. Y les voy a enseñar por qué en el inglés no.
¿Sí? Okay, let's start today. We are going to work like that. I say countable and uncountable nouns. Here I have una diapositiva. PPT. Okay, that's right. Okay, guys. Bien. The topic for today is countable and uncountable nouns. Food you like. Comida que quizás te pueda gustar. That's right. Okay, look at here, countable nouns and uncountable nouns. Let's see. Next. A ver, next. Countable nouns, o sea, todo lo que es contable. Okay, toda la comida contable. Countable nouns. Bien, vamos a darle aquí. Ya está, countable nouns. Miren aquí, todo lo que es contable, todo lo que nosotros vamos a poder contar. Cuando yo digo contar, vamos a poder decir un plátano. For example, I say here, I eat a banana every day. Yo como un plátano todos los días. I eat a banana every day. I like bananas. What's the meaning of banana? What's the meaning of this? What's the meaning of banana? What is the meaning of this? ¿Cuál es el significado de banana? ¿Qué significa banana? Someone? Nobody? I'm gonna ask you. Thank you. Muy bien. Plátano. Bien. And when I say I like bananas, a mí me gustan las, bueno, me gustan los plátanos. I like bananas. That's right. Entonces, estamos diciendo que los plátanos son contables. ¿Ok? Y para que te agregue un truquito aquí a este tema, todo lo que sean frutas, chicos, en gran mayoría, todo lo que sean frutas en gran mayoría son contables, se pueden contar. Por ejemplo, la manzana, el plátano, de repente la pera, el pepino, las uvas, en el inglés consideran alimentos contables, que tú puedes contarlos, ¿correcto? Veamos. Banana is a countable noun. La banana, el plátano es lo que se puede contar. Dice acá, countable nouns. Buenas noches, Elizabeth. A countable noun can be singular, o sea, los alimentos contables que podemos contar pueden ser singulares, o sea, uno, ¿ok? Singular. Y también pueden ser plural, ¿ok? Pueden ser singulares, one, banana, or plurals, like bananas. Bien, one and three bananas. That's right. Listo. Countable nouns are things we can count. Lo contable es lo que podemos contar. One, two, three. That's right. Lo contable es todo lo que nosotros... Todavía no he indicado que copiar. Tranquila, Jacqueline. Todavía no. Countable es todo lo que nosotros podemos contar. Listo. Examples of countable nouns. Vamos a dar algunos ejemplos de alimentos que sí podemos contar en inglés. ¿Ok? Apple... Apples. ¿Ven? Apple, apples. Singular is one apple. And plural, there are two apples. That's right. Next. Also, sorry, three. Next. Pineapple. What is pineapple? Piña. Okay, piña. Here is singular, one pineapple. And here we have plural, two pineapples. Cucumber. What is cucumber? Son las estas alberjitas que van en los estofados, esas alberjitas que vienen así en tiritas o guisantes, como también se les llama, ¿no? En otro país. Cucumber, one cucumber, three cucumbers, ¿ok? Todo esto es contable, chicos. Lo que yo puedo contar de uno en uno. Continuum. Strawberry, strawberry. What is a strawberry? Fresa, one strawberry. And three strawberries. That's right. A strawberry. And next, grape. Grape. What is grape? Uva. Okay. One grape. One more true. Okay. Más de uno. More than one. Okay. Next.
Uncountable nouns, todos los sustantivos o comida que es incontable, que no podemos contar. Uncountable. Example, I eat rice every day. Yo como arroz todos los días, every day. I like rice. A mí me gusta el arroz. That's right. Rice is an uncountable noun. El arroz es un sustantivo incontable. No podemos contar, porque tú no puedes decir quiero un arroz, quiero dos arroz. Tú dices quiero arroz, una porción, ¿verdad? Aquí está, el arrocito. Muy bien. Uncountable nouns. Sustantivos que no podemos contar. Has only one form. Es decir, hace un rato hemos hablado que los contables tienen singular and plural. That's right. Pero en el caso de los incontables, no tienen singular y plural. Nada más se dice de a secas. Rice. ¿Bien? Miren aquí, rice. Uncountable nouns are things we cannot count. Que no podemos contar. ¿Bien? Tú no puedes decir one rice, no puedes decir un arroz, dos arroces, tres arroces, no puedes, jamás. Next, uncountable nouns, examples of ejemplos. Ahora vamos a ver ejemplos. Lettuce o lettuce. What is this? Lechuga. La lechuga es incontable. Water, milk, sugar. ¿Bien? Water, milk, sugar. Ahí estamos aquí. Muy bien. Lettuce. Water, milk, sugar. Chicos, aquí un tip. ¿Cómo darnos cuenta en el inglés, Miss? Porque yo sé, a mí incluso esto cuando yo aprendí, me tomó tiempo entender muchas cosas, porque confundía mucho el contable e incontable. Pero ¿cómo darme cuenta cuando un alimento en inglés es contable y cuando un alimento en inglés es no contable? Es muy sencillo, ¿sí? Todo lo que sean granos, por ejemplo, ¿cómo que granos? El arroz, la lentejita, el garbanzo, las alverjitas partidas, el azúcar, no sé, de repente puede ser la harina, la avena, todo lo que sean granos es incontable, automáticamente incontable. Todo lo que sea líquido, por ejemplo, ¿qué líquidos conocemos? El agua, la leche, el yogur, la miel, no sé, el jugo, la gaseosa, el jugo de naranja, lo que tú quieras, todo lo que sea líquido, incontable, al toque. O sea, granos, ¿no? Granos y líquidos, en su mayoría, incontables. ¿Correcto? Al toque. Si te das cuenta aquí, el agua, la leche, son líquidos, incontables. El azúcar son granos, incontables. Acá, bueno, tenemos la lechuga, que es excepción, ¿no? Muy bien. Are things countable or uncountable? Let's play. Vamos a jugar un ratito. Dice, are things countable or uncountable? A ver, tenemos aquí la harina. Di el ejemplo hace un rato, ¿ah? Todo lo que sean granos y cosas. Era. Voy a preguntar a cualquiera al azar, ¿ok? A ver. Ojo, tienen que responder. Al menos, así sea equivocado, quiero saber si están allí. Porque a veces lo dejan prendido y se van. Echan al olvido la clase. A ver. Pregunto a Jefferson. ¿Qué crees tú, Jefferson Pérez? ¿La harina countable or an uncountable? Incontable. That's right. Incontable. No se puede contar. Uncountable, ¿no? No se puede contar. Muy bien. Very good. Next. Cheeseburger. ¿No? Una hamburguesa de queso. ¿Qué creen ustedes que es la hamburguesa de queso? ¿Contable o no contable? Vamos a ver. A ver, voy a preguntar a... A ver. Elizabeth Echevarría. Contable. Bueno, ya le contable. Vamos a ver. Contable, profe. Contable, muy bien. A ver, vamos a ver qué dicen por allí. ¿Qué tal estaba su respuesta? Contable, muy bien. Very good. Next. Butter. Ajá. Y aquí viene otro secretito, ¿sí? Hay mucha confusión acerca de la mantequilla y el pan, justo lo que les decía al inicio. Chicos, el pan en inglés se considera incontable, el pan. Y aquí viene el truco para saber si la mantequilla es contable o no contable. Miren, ¿por qué, Miss, el pan no es contable si en español, cuando uno va a la panadería, dice, un pan o deme cinco panes, ¿sí o no? Contamos por unidades, pero no. Lo que pasa es que cuando se crearon o cuando se dieron estas reglas gramaticales en el inglés, el pan
era así. Era como el que vemos aquí, ¿no? Era un pan de molde. Entonces, por ende, se considera que el pan es incontable. ¿Por qué? ¿Por qué se considera que es incontable? Porque de un molde no se sabían cuántas rodajas iban a poder salir. Por ello, se considera en inglés que el pan es incontable. ¿Se dan cuenta? Entonces, igual pasa con todos los alimentos que tengan que ser por rodajas, incontables. En este caso, muestran la mantequilla específicamente así, ¿no? Porque sale por rodajas supuestamente, cosa que acá en Perú, en Latinoamérica, no es así, ¿verdad? E incluso ya hoy en día en Estados Unidos tampoco ya no es así. Uno no va a Estados Unidos o a donde vaya y compra el pan así, ¿no? Jamás, eso ya no lo ven. Ya lo ven el pan ya así, embolsado en cualquier lado que tú veas, ¿no? Ya cortado. Pero lamentablemente cuando usaban estas reglas gramaticales ya estaba así, pues, ¿no? Ya se preestableció de esa manera. Es por ello de que vamos a encontrar que el pan, la mantequilla, son alimentos incontables. ¿Correcto? Entonces, miren aquí, the butter, esa es mantequilla, uncountable, no se puede contar. Next. Orange juice. Pregunto, porque está fácil. A ver, no responda nadie, por favor, contéstame. Janet Fernández. And orange juice, countable or uncountable? Incontable, mi. That's right. Muy bien, correcto. Porque todo lo que son jugos líquidos, muy bien, incontables. That's right. Grape. Todo lo que es fruta es countable, contable. Very good, very good. Muy bien. Entonces, ya hemos acabado el primer bloque de lo que es contable y no contable. ¿Sí? Ya la próxima semana vamos a continuar con ESR y esto es lo de acá. ¿Sí? Entonces, eso es un poco de la clase del día de hoy, ¿correcto? Ahora, voy a pasar a indicarles qué es lo que van a copiar en su cuaderno, ¿sí? Así que vamos a abrir. Van a poner aquí. A ver, voy a indicarles qué es lo que se va a copiar, ¿sí? Van a poner, obviamente, los que están con su cuaderno a la mano, genial, porque lo pueden copiar ahora. Los que no, tranquilos, no desesperéis, que ya cuando vean la grabación van a poder contar. Van a poder contar, van a poder copiar. Van a poner de título Countable and vamos a poner ahí nouns. Countable and uncountable nouns. ¿Sí? Contable y no contable, sustantivos contables y no contables. Le van a meter una subrayada bonita. Ya está. Perfecto. Obviamente no se olviden de poner la fecha, porque ustedes, les he visto cuando rezo cuadros que les encanta olvidarse la fecha. Entonces hoy estamos 31, ya la última, 31 del 5 del 21. Ya está. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Vamos. Vamos a poner la definición. Y lo vamos a poner en español, ¿ya? Para que se les pueda quedar claro y puedan repasar en el examen. Countable. Es todo sustantivo. Pasó mi teclado. Ya, todo sustantivo que se puede contar. Ay, no. Que se puede.